tiempo de ser formal. Solo me gustan los besos, mis versos no es personal. Se te ocurre entrar, se te ocurre entrar. Sé qué va a pasar, qué va a pasar. Si se te ocurre empezar, suelta el cuerpo de una vez. Oh, tú dices si me tocas, yo estoy bien. Ah, 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 ah. Responde, no provoques, no provoques un tal vez. Es un nena. Tú dices, tú dices, ven. No provoques un tal vez. Y luego quemame un, dos, tres. No hay método, no hay una forma de decirte qué bella sensación. Son efectos secundarios. Apaga el televisor, lévame, regrésame y brilla la perfección. Ay. Se te ocurre entrar, sí, se te ocurre entrar. Sé qué va a pasar, qué va a pasar. Si se te ocurre empezar, suelta el cuerpo de una vez. Si me tocas, yo estoy bien. Taratatitatitati, yeah. Responde, no provoques, no provoques un tal vez. Nena, tú dices, tú dices, ven, ven, ven. Responde y no provoques un tal vez. Bantres, a ver, cuéntenme un poco de este grupo Bantres. Marlene Shade, ¿quién es? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gonzo Gil. Aquí ando. Y Fer Viram. Aquí, aquí estamos. A ver, cuéntenos un poco qué es Bantres. Los oímos bluseado, como bossa nova, fusiones muy extrañas, ¿no? Y por otro lado, una música, pues, podría ser hasta pop también, pero con mucha calidad. Cuéntanos un poco de qué es Bantres. Pues precisamente lo acabas de definir. Bantres es un proyecto que está enfocado al pop, pero quiere tomar siempre esos terrenos de todos los otros géneros, porque también creemos que no debemos encerrarnos en lo que es el mismo género pop. Estamos enfocados a hacer pop, pero siempre metemos géneros como bossa nova. Ahorita estamos presentando Atomos Bloom, que trae un verso de bossa nova. Y como dices, esta canción tiene, la que acabamos de tocar, tiene como ritmos un poco latinos, funk. Entonces estamos pues también intentando descubrir ese sonido y ese sello que no se engloba en lo que es solo pop, ¿no? En cuestión de la música. Es un grupo pop que viene huyendo del pop. Sí. Los loquitos del pop. Antes que nada, doctor, gracias por la invitación, gracias aquí por estar aquí en el programa, estamos bien felices. Y sí, pues mira, la verdad te cuento una cosa, una cuestión más personal de nosotros. Nosotros somos amantes de la música, melómanos. Cada quien tiene diferentes géneros y admira diferentes géneros, pero en conjunto llegamos a hacer esta agrupación. En verdad nosotros cuando componemos, que es la esencia de Bantres, no tenemos límites, no nos sentamos tanto a buscar la estructura que cuadre a lo que está sonando ahorita en este momento, sino más bien a tener una libertad en ese sentido, expresar lo que en realidad creemos, sentimos en el alma, en el corazón, y expresarlo a través de nuestra música, de nuestras letras. A ver, cuéntanos un poco. Pues bueno, pues mira, la verdad, como dicen mis compañeros, en la música hay de todo tipo de recursos, la verdad. Entonces tratamos de no encasillarnos a alguna posibilidad. Entonces, pues sí, el resultado ahora sí viene siendo un mix de,
de latino, a funk. ¿Tú de dónde venías, por ejemplo? Pues mira, a mí, yo he sido rockero de toda la vida, rockero. Yo soy San Luis Potosí, como compañero Marlin Shade. Potosinos. Y para platicarte un poquito la historia, pues yo conozco a Marlin porque somos de allá y tuvimos un grupo de jóvenes. Y se me presentó irme la oportunidad ahora sí que al extranjero, me tocó irme a Londres y le dije, Marlin, vámonos, vamos a probar suerte allá, si podemos, vamos a probar, pues ahora sí lo que nos vaya a pasar. Pues somos de San Luis Potosí, porque no vamos a tener suerte en Londres, ¿no? Exacto. Y pues total, Marlin no coincidimos, no pudo. Entonces más bien yo sí me fui, partimos camino y como a los 6 meses me entero de que Marlin está en Irlanda y tiene un proyecto con otro chavo mexicano que conoció allá y ya sale este monstruo Gonzalo. Que me enteró que Marlin está tocando ya con este tipazo. Y pues bueno, por azares del destino, yo me regreso a la Ciudad de México y me dice Marlin, oye, pues yo también me voy a regresar a la Ciudad de México y junto con este chavo que te quiero presentar y a ver cómo se llevan. Y pues dicho y hecho, pues lo amé, los amamos todos como hermanos y la verdad se hizo todo este fenómeno de Van 3. Entonces, están fresquecitos. Pues ya, también. 4 añitos, sí, ya 4 añitos años, ¿sí? Juntos. Pero... proyecto. Va viento en popa, sí es nuestro segundo EP. El primer EP constaba de 2 sencillos, porque lo sacamos por sencillo. Y este EP que se llama Atomos Bloom consta de 4 cortes. Son 4 canciones, que es el proceso que llevamos desde que nos conocimos, desde hace 3 años. A ver, las letras, ¿por dónde van las letras? ¡Órale! Pues mira, las letras de Van 3 siempre intentamos ponernos en una situación nuestra y además utilizar historias ficticias. Es decir, hemos tenido canciones en las cuales no hemos compartido la misma experiencia de lo que dice la canción, pero te metes en un papel como cuando el actor le dan un papel y se mete en un personaje que no es él, pero se involucra. Entonces intentamos también tener un lenguaje muy sencillo, pero también que resalte lo que estamos viviendo en nuestra época, toda la modernidad, y pues como ahora está el término millennial, también así ahora le dicen. Pues bueno, antes así de hablar, mejor preferimos escucharlos cantar otra canción. No, está muy bien, porque ahorita les voy a preguntar más sobre... Con eso vamos a no les más. Creo que no sean sus historias, ¿no? Así es que, vamos... ¿Con cuál canción seguimos? Vamos a ir con una canción que se llama Grumpy, que es de Atomos Bloom. Es la balada, la romántica de este EP. Pues vamos a ponernos románticos. Disfrútenla. Entonces. Venga. Gracias, doctor. Nunca he sido de la idea que yo tenga que explicar con quién o dónde estoy. No planeaba más de un beso. No sé qué clase de magia jugó, no lo digo, aunque todo lo cambió. Si mañana todo acabará, admito que cuando te vas estoy solo en alta mar. Hasta el cielo se va, mata lento mi orgullo con su mirar. Y yo, loco sin secuas, una estrella sin brillar. Chico rudo, ¿dónde estás? Chico rudo, ¿dónde estás? Yeah, yeah. Dicen que soy estafa y a ver. No te miento, no planeaba más de un beso. No prometo mañana ya sé esa chica. Todo lo cambió para ser sincero. Para ser sincero, todo
todo quema. Cuando te vas, estoy solo en alta mar. Hasta el cielo se va. Mata lento mi orgullo con su mirar. Y yo, un loco sin secuas, una estrella sin brillar. Chico rudo, ¿dónde estás? Chico rudo, ¿dónde estás? Estoy solo en alta mar. Hasta el cielo se va. Y yo, un loco sin secuas, una estrella sin brillar. Chico rudo, ¿dónde estás? Chico rudo, ¿dónde estás? Desperté con ganas de tocarla a ella. La volví a soñar. Oh, suena absurdo. Fue tan real. Oh, oh. Es el porqué. Mañanas, coqueta, sabor a ciruela. Yo tengo besos en mi almohada, pero me tiento otra mirada. Maldita sea, me pone mal. Por lo visto combino con el brillo de tus ojos. Escribo una melodía que me hace sentir contigo. Por lo visto, yo soy un infierno y tú eres un paraíso. Por lo visto, combino con el brillo de tus ojos. Escribo una melodía que me hace sentir contigo. Por lo visto, yo soy un infierno y tú eres un paraíso. Después de ayer, morena, ya tengo tu esencia. Charla ya si vino, me llevaron junto a ella. Al despertar, ah, oh, oh, oh. Ya tengo besos en mi almohada, pero me atento otra mirada. Maldita sea, me pone mal. Por lo visto combino con el brillo de tus ojos. Te escribo una melodía que me hace sentir contigo. Por lo visto yo soy un infierno y tú eres un paraíso. Por lo visto combino con el brillo de tus ojos. Te escribo una melodía que me hace sentir contigo. Por lo visto yo soy un infierno y tú eres un paraíso. Por lo visto combino con el brillo de tus ojos. Te escribo una melodía que me hace sentir contigo. Por lo visto combino. Bien, ¿cómo estás? Mucho bien, gusto, muy bien. Que su fiesta.
Nombre. Muchísimo gusto. Muy envidioso. No, aquí estamos todos unidos para la misma fiesta. Yasmín, saludos. Muchas gracias. Bueno, vimos que hay varios cambios de ritmo en esta canción, ¿no? Vimos también que... A ver, me voy a pasar para este lado. Ah, ay, qué bueno que les gustó. Muchas gracias. Sí, esta es la canción que te comentábamos hace ratito, que se llama Por lo visto, y en el segundo verso cambiamos a un ritmo medio bossa, ¿no? Que intentamos generalmente hacer ese tipo de cambios, como pues más bien dejarnos llevar por lo que nos gusta en el momento, ¿no? O sea, hay veces que de repente, oye, quiero meter un coro en inglés, pues ¿por qué no? No hay reglas, no hay estructuras. La verdad es que Van 3 trae como un mensaje un poco de que no haya limitaciones. Que y recuperar el gusto de hacer música por hacer música, ¿no? Exactamente. ¿Y en un show en vivo, ¿cómo le hacen? ¿Lo que pide la gente? ¿Qué les pide? No, ahí sí tenemos un show en esteroides. Ahí sí tenemos todos los del grupo. Tenemos todos los del grupo. O sea, ya tenemos batería, teclados, nuestra segunda familia que nos acompaña. Entonces, ¿Cuántos más son? Somos en total en el escenario, somos 6. En el escenario somos 6. Los Van 3 y los otros 3. Sí. Nuestra familia. Que son nuestros colegas amigos. Y son bien amigos nuestros. También intentamos siempre incluir a gente de nuestra edad y pues estar siempre como apoyando a los cercanos músicos. ¿Y los chavorrucos qué? Ah, pues también. También dejamos ahí, tenemos, o sea, de todo. No estás invitado, doctor. Yo soy yo. Chava. Digo, incluirlos al proyecto de cuestión musical, de músicos. Sí. Pero ustedes ya están incluidos en este proyecto, ellos son parte, ya son parte. No, bueno, Chava, ¿dónde por los eso? Vamos a escuchar? ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde los vamos a escuchar? Miren, primeramente les voy a dar las redes sociales. Búsquenos como Van espacio 3, todo con letra, y estamos en Facebook así, y en Twitter e Instagram Van-3 con V, como Van Halen. Ajá. Pero es de Van, ¿de qué Van? ¿De qué vamos? Es que Van también es en germánico es hijo de, entonces sí. También nos fuimos por ese lado. También el nombre es muy simple, como y muy directo, pues Van 3, 3 guitarras, 3 formas de ver la vida, 3 perspectivas, 3 formas de cantar, 3 formas de sentir, y pues Van, que es hijo de... ¿Y si los invitan, Van 3? Los invitamos, Van 3. Claro que sí, mira, la próxima presentación que tenemos es el 5 de mayo, vamos a estar en Aguascalientes abriendo Lea, Ilse, Ivonne y Mimi, Flans, en la Feria de San Marcos. Los hidrocálidos. Las madrinas. Vamos a estar también el 18 de mayo en Galerías Insurgentes, en punto de las 6 de la tarde, abierto al público. Y vamos a estar el 9 de junio en Guadalajara, en la Marcha Gay. Entonces, chequen ahí las redes sociales, van a salir más eventos. Estamos siempre al pendiente y pues contestando siempre. Mucho amor a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, claro. Muchas gracias a ustedes, a todos. Gracias. Chavos y chavos rucos y nota chavos y sexto piso y todo. Ya nos vamos, doctor. El tiempo se nos ha terminado, pero mañana los esperamos en punto de las 4 de la tarde. Así que no se olvide de esta cita con nosotros, con las diversas manifestaciones culturales de la Ciudad de México.